intrusos. Chiquillos, ¿cómo están? Javi, ¿cómo está el desayuno? Que no podría haberme tocado un mejor desayuno hoy día. Te juro que el arrollado más rico que me como en, pero en todo este tiempo, con un té bien calentito, estoy feliz, estoy chocha, no me quiero mover de aquí. Increíble. El más contundente de los desayunos ever. Intrusos. A votar que Juan Andrés Alfate y Javier Acevedo tendrán que ganar. Y es que solo queda una semana para que los representantes de la música popular y los amantes de la cumbre chilena elijan a sus representantes en la próxima cumbre Huachaca 2010. Dice que queremos que gane la verdadera Huachaca. Hay que ponerse mucho los huevos porque ya cada vez que uno vota sube poquito a poquito el porcentaje, hay que ponerle mucho. Estamos ahí, de repente bajo. Por eso, los que ya votaron, que voten una vez más porque se fue. Intrusos. Igual que jornadas anteriores, este 4 y 5 de junio en la estación Mapocho, quienes asistan al evento nacional tendrán la instancia de votar por la reina y con pipa de este año, donde se destacan los simpáticos y carismáticos Javier Acevedo y Juan Andrés Alfate, ambos panelistas del programa Si Somos de nuestro canal. Estás liderando la competencia para ser el nuevo con pipa en esta cumbre Huachaca 2010. ¿Cómo te sientes? Cuéntame un poquito. Bueno, he partido orgulloso. Cuando uno ya lo nominan para la cumbre Huachaca, uno de alguna manera dice, lo logré. Estoy así. Hay que ganarla. Si ya estoy compitiendo, hay que ganarla. No nos pueden ganar, encuentro. Somos lejos los más Huachaca. Así somos, Huachaca. Mi compipa es Huachaca total, no, nadie nos debería ganar, no, encuentro que no. Intrusos. Pero ¿por qué deben votar por nuestros representantes para que se lleven la banda y la corona de este año? Sin duda que Javier Acevedo se ha transformado en una de las mujeres más sensuales de la televisión chilena, y es que su curvilínea figura mezclada con su simpatía y espontaneidad no ha pasado inadvertida. Son varios sus muchachotes seguidores que sintonizan cada noche Así Somos para admirar su belleza y obviamente las secciones que representa en el programa. No me gusta hacerme mucha candidatura, a mí me da un poco de vergüenza, pero lo que sí estamos armando es un buen baile para que no dejen de votar. Tipo caño. No, si ya es lo último que queda, así que si es que se ponen a votar, yo prometo el jueves hacer un buen baile, que es lo que están esperando hace tiempo mis colegas, mis fans. Pero quien se encuentra liderando la competencia para hacer el próximo con pipa 2010 es el extrovertido Juan Andrés Alfate. Este fiel exponente de los videos bizarros y los fenómenos paranormales se ha ganado el cariño de los telespectadores, donde no solo destaca por sus locuras, sino también por su espontaneidad, cualidad que lo ha hecho un fiel representante del mundo Huachaca. La campaña, en estricto rigor, no ha sido tal, fíjate, he seguido siendo fiel a mí mismo nomás. O sea, en cada segundo de exposición en televisión, en internet y en la vida diaria, cuando me ducho, weón, cuando voy al baño, weón, es ser Huachaca 100% las 24 horas nomás. ¿Qué tiene Juan Andrés Alfate para hacer este nuevo compito? ¿Qué tengo? Bueno, lo mismo que usted puede hacer, así bueno para los garabatos, buena onda, simpático, dadivoso y nada. Cuando quieran nomás, un viejo vengan para acá, abrazo para todos, así, felicidad, pa, ni sin cuete. Intrusos. Así que ya saben, la decisión está en sus manos. Para votar deben ingresar al sitio de internet www.huachacas.cl y votar por Javier Acevedo y Juan Andrés Alfate, para que este próximo 4 y 5 de junio nuestros compañeros sean los futuros con pipa y reina del evento popular del 2010. O sea, voten por Javiera y voten por Tita. Excelente, y voten por la Javiera. Apoyen la que necesita un poquito más de ayuda. Nosotros estamos listos, somos Huachaca mil. Y que nos apoyen de todas partes, de Arica a Punta Arena. Hay harta gente apoyando, así que sigan, po. Hay que votar todo el rato. Huachaca.cl. Intrusos.